eliges tú denboraren horratzetan odoltantaz bustitako militarren lorratzetan amorrua usaintzen da bildu den plaza honetan. Mina sentitu daiteke gaurkoan gure begietan, gaurkoan gure begietan. Jarraitu behar genuke Mikel Zenan ohoretan, herri bat marraztu nahian gure diren koloretan. Baina ohartu gaitezen bildurikan hemen bertan, betirako utxune bat badugula hor baitzetan, betirako utxune bat badugula hor baitzetan. Frente a la opinión de expertos internacionales y de situaciones que se han vivido en otros países también en los que ha habido conflictos como el nuestro, al parecer el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español ya plantean y nos hablan de que sola y exclusivamente va a existir un relato, una visión del acontecido aquí durante las pasadas décadas. Intentan repetir de alguna forma lo que ya hicieron antes sus primos, parientes, interesados, abuelos, en años del franquismo, ¿no? Intentar imponer un relato del acontecido en aquellos momentos fue a raíz de la contienda del 36, y hoy todavía estamos viendo cómo todavía siguen pagando con el olvido, la injusticia y la no reparación aquellas personas que fueron las verdaderas víctimas de aquel, podríamos decir, hasta genocidio, ¿no? Genocidio. Pero en aquella imposición del relato por parte de los fascistas no impidió que se conociera también la verdad, la tozuda verdad. Se mantuvo viva durante los largos y oscuros años del franquismo, pese a aquellos que intentaron que así no fuera, ¿no? ¿Y por quiénes? Por aquellos que defendieron la libertad, porque se mantuvo en su conciencia, como hoy también está en nuestra conciencia, Mikel.